Estamos ahora con la gente de Catarsis. ¿Cómo están, muchachos? Hola, bueno, bien, la food. Vamos arriba. Lo veo enérgico, lo veo con muchas ganas. Estamos ansiosos. Queremos ya. Quiere que sea ya el toque. Sí. Sí, sí. Cuéntame un poquito los detalles del toque. Estamos preparando, venimos ya preparando y ahora afinando detalles, ¿no? Pero un show especial, que es la idea, ¿no? Festejar 5 años, que por lo menos para nosotros no es changa. Y bueno, nada, preparando justamente un show especial con invitados, con más extenso de lo que solemos dar normalmente. Para la gente que vaya, que sepa que va a ser en 2 tandas, vamos a hacer un parate de unos minutos, porque está bueno también que se mueva un poco el boliche. Y nada, disfrutar con covers, con invitados, con muchos amigos, esa es la idea. Que no sea un show más, digamos. Claro, que sea un show muy especial. De hecho, eso de tocar en 2 tandas no es algo que se vea mucho en la escena. No se hace mucho, capaz. No sé. No mucho, pero tenemos, por ejemplo, preparamos un setlist largo. Largo para lo que son los toques locales, ¿no? Y bueno, dijimos, está. Es bueno meter el parate. Además, es como que también un poco para marcar una primera parte del show, una segunda parte del show, porque es como todo lo viejo, digamos, y después todo claro, lo nuevo, lo que se viene y todo lo va a haber adelantos de cosas nuevas que sí, no ha sido tocado. Sí. Hay para estrenar. ¿Y qué estilo, cómo se viene lo nuevo de Catarsis? Lo nuevo viene. Esta pregunta mortal. Hay que pensarlo. ¿Querés responderlo, boludo? No. Anda de frente, huye, sí. La capi huye. Nada, viene distinto, pero viene. Por lo menos nosotros estamos conformes. La formación cambió ahora hace ya un año, pero bueno, estamos. Como entramos a grabar ahora, y la grabación viene lenta pero segura, dicen por ahí. Las influencias nuevas también nos cambiaron un poquito, y para bien, por lo menos para nosotros. Entonces tenemos cosas heavy, tenemos cosas rockeras, tenemos cosas siempre manteniendo la esencia, ¿no? Pero alternativas, pero viene inclinado para ese lado. ¿Y cuáles son precisamente esas influencias nuevas? ¿Qué bandas son las que han entrado en sus oídos y han cambiado un poquito? Cada uno tiene la suya, digamos. Bueno, pero vayan comentando algo de eso. Sí, o sea, nos está faltando el Fabri. Fabricio es el guitarrista nuevo, ya no, digo, es el último integrante que entró en la banda, digamos. Ex guitarrista de Castigador y Astria. De Astrea también. Entonces, nada, él tiene sus influencias y tiene una forma de componer muy particular que cuadró bastante con nosotros, acopló muy bien con lo que es Juan. Juan tiene, creo yo, y corregime si me equivoco, bastantes influencias de lo que es progresivo. Sí, sí. Nosotros, Fabricio quizás también acopla con él en ese aspecto, le gusta también lo alternativo, tiene piques de, bueno, de todo un poco, y nosotros en particular tiramos más para lo alternativo, entonces cuando acoplamos todo eso salen temas una mezcla bastante única. Claro, salen temas que están, por lo menos nosotros nos viene llenando lo que viene saliendo, y bueno, esperemos que a la gente le guste también, vamos a ver cuando y ya están grabando esas cosas. Sí. ¿Qué se viene en ese sentido? Estamos grabando. Paso a paso. Sí, estamos grabando y muchas cosas componemos sobre la marcha. Hay cosas que ya están, que ya está casi todo grabado. Estamos grabando al revés de lo que se graba habitualmente. Y al revés de cómo habíamos grabado antes. Y al revés de cómo se grabó Dualidad. Como se graba en general todo. Sí, Por lo general uno graba. Somos especiales. Por lo general graba uno primero la batería y después todo lo demás, instrumentos y por último voces. Pero ahora lo que estamos haciendo es haciendo primero instrumentación, porque la batería la vamos a grabar en un estudio aparte. Ahora mismo lo estamos haciendo todo en casa. Y está como, obviamente no tengo la microfonía ni el equipo en mi casa, pero sí lo demás. Estamos experimentando un poco en eso. Te podés imaginar lo que puede ser, aparte de grabar una batería en un tercer piso de un apartamento, digamos. La gente del edificio muy contenta, me imagino. Yo no he tenido quejas. No he tenido quejas. Así porque que no tienes una batería adentro. Gracias. Cada banda tiene una manera particular de componer. ¿Cómo compone Catarsis? Por partes. Catarsis compone dijo como Jack. Ahí vamos por partes. Sí, componemos muy. Cada uno aporta cosas. Tenemos un grupo interno en Facebook que es el que usamos para comunicarnos entre nosotros, ensayos, piques, lo que sea.
y cada vez que sale algo se vuelca a veces ahí, a veces lo llevamos derecho a la sala. El violero dice, mirá, tengo este pique, tengo este riff. Tenemos la posibilidad hoy en día, que está bueno, que antes por ahí no era tan fácil, de que por ahí grabar algo casero, una maqueta o algo, es mucho más simple de lo que era hace años atrás. Claro. Entonces, todos nosotros tenemos la posibilidad de, si se nos ocurre algo, enchufar. Antes yo me acuerdo que uno iba a un ensayo, sacaba un riff que estaba bueno, y el ensayo que viene, olvídate, a ver quién se acordaba. quién se acordaba cómo era. Usaba mucho eso, grabar a la carrera, y por lo general los temas arrancan como maqueta. Y bueno, han habido temas que salieron mismo en sala de ensayo, y celular, y grabalo, porque si no se va la idea. Sí. Y así ha ido progresando, ¿no? También así se han perdido algunas cosas, pero está. Sí, el proceso normal, sí, lo que no quedó en la cabeza, asumimos que... Por algo será, ¿no? Exactamente. ¿Primero tienen la maqueta, digamos, instrumental y después la letra, o a veces se manejan primero con una letra? A veces, sí, a veces. Hay algunas... Generalmente, no, hasta ahora lo que hemos venido trabajando está la música antes que la letra. Sí, la música antes que la letra. Sí, capaz que no es lo ideal, pero es como se ha venido dando... Sí, es como se ha dado. Alguna letra hemos tenido antes y ha plasmado justo con alguna melodía, bueno... Como es el caso, no sé, se me ocurre ahora de Latir, que es la balada del disco de Dualidad, que llevamos el riff a un ensayo, un arpegio, y Lube en un ensayo hizo casi toda la melodía, esas cosas que fluyen y salió así. Pero normalmente es lo que nos da un poquito más de laburo, digamos, acoplar, porque no siempre uno lee una letra y a veces te trae algo musicalmente y a veces no, y la letra no deja de estar buena por eso, digamos, o claro, malas, y a veces te cuadra una letra en una canción, pero la letra es una porquería y decís, bueno, ¿qué hago? Me la juego. Las veces que hemos probado, creo, partiendo de una letra hacer música, ha quedado o en el olvido, o por ejemplo, creo que Palabras de Aliento, de hecho, arrancamos así. Hay algún tema que ha salido. Hay algún tema que otro de los nuevos, de los que todavía no están grabados. Pero la receta que anda hasta ahora, o la que ha funcionado mejor, es la de música y letra. Sí. Aparte del toque del show aniversario, 17 de mayo, no hace el único toque. No, tenemos mayo. Y tienen un mayo un poco apretadito. Tenemos mayo cargado. Tenemos mayo cargado, por suerte, sí. Ya veo que me van a dejar hablando solo, así que sigo. Si yo le meto la pata. No, tuvimos la suerte, sí, de ser convocados para abrir para Revamp ahora en la Trastienda el 28 de mayo, 10 días después, o sea que vamos a saltar de un show a otro casi. Y yo tengo otro show en el y medio. Y Juan también, con Insano, que es la otra banda de Juan, tiene un show en el medio, así que él va a estar todo mayo con el bajo colgado. Suerte, ¿eh? Sí. Ahora mismo tenés tres ensayos por semana. Tres ensayos semanales, sí, todo muy, muy apretado. Pero nada, buenísimo, porque estas cosas cuando salen hay que aprovecharlas, que están para eso. Sí, es más, estuvimos pensando, ¿lo hacemos, no lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Que alguien se va a ofender? Y no, ¿viste? Y yo creo que la piloteamos bien, porque al fin y al cabo nos quedamos con el pan y la torta. Sí, no, la idea era poder cumplir con las dos cosas, ¿no? O sea, tener los dos espectáculos y balancear la publicidad para que no se entreverara mucho, que creo que venimos bastante bien con eso. Tenemos un sorteo ahora para... el show de Revamp, que es una entrada que nos ofreció Jorge con el lado oscuro para sortear, es un afichecito que está en el muro nuestro, que con compartirlo nomás ya se participa, y después para lo del 17 de mayo en BJ, para el show aniversario, a partir de mañana subimos un afiche también en el mismo plan, digamos, compartirlo, me gusta, y dentro de lo que lo hagan se sortean tres entradas dobles. ¿Y cómo se vive el hecho de van a estar tocando en su aniversario y después van a estar tocando con una banda internacional? ¿Cómo? ¿Se vive igual? ¿Se vive con diferente ansiedad? ¿Cómo se vive eso? Lucía, que estás callada, a ver, dale, pegale vos. ¿Cómo se vive eso? Y está bueno, sin duda está bueno. Son dos cosas que, o sea, son dos formas distintas de que esté bueno. Dicho así, medio mal, ¿no? Pero está, por un lado tenemos el gran motivo de festejo de estar cumpliendo 5 años, que como dijo Diego, no es algo que pase todos los días, y es algo que da para festejar. Y por el otro tenemos esta posibilidad de abrir para Revamp, y aparte de meter una segunda trastienda, que en la primera ocasión que tuvimos en la trastienda con Chopper, realmente nos dejó muy contentos. Así que tener la posibilidad de repetir está genial. Claro, poder, o sea, el toque de aniversario, poder disfrutar con amigos, o sea, ¿no? Que vaya todo el mundo, la gente que siempre estuvo ahí aguantando de siempre, del principio, haciendo el aguante, y bueno, disfrutar con ellos, como se merece la banda, como nos merecemos todos, tanto ellos como nosotros, y romperle, descoserle. Y después tener la posibilidad de abrir
un show para esta banda, ¿no? Semejante, que más allá de ser un honor, o sea, es toda una responsabilidad. Se disfruta de formas distintas, pero son las dos. Claro, se siente como una carga extra, capaz de sentir que. No tiemblen, vos, no tiemblen, eso tranquilo. Lo... No tiemblen, no tiemblen. Es el aire acondicionado, lo está matando todo. Es otro público, y creo que es importante resaltar, ¿no? Nosotros venimos preparando esto del aniversario hace mucho tiempo, y lo de Revamp nos cayó así de sorpresa. Y bueno, es un show diferente, la cantidad de tiempo que tocamos en uno, y etcétera, etcétera, ¿no? El tema de que tenemos invitados especiales para el show aniversario y todo, pero justamente es otro público, y yo como lo veo más que nada, como dijo César, como el aniversario para la gente que siempre estuvo con nosotros, y el show con Revamp quizás para hacernos conocer a gente que no nos conoce. Claro, claro, público nuevo, que además, o sea, perfectamente cuadra, ¿no? Puede, claro, perfectamente ser una fin. Muy buena oportunidad para claro, a veces se da que las bandas que, digamos, abren para bandas internacionales no son en el mismo estilo. Claro, en este caso, exactamente el mismo palo, y uno tiene la esa cuestión de pa y ahora me vamos a caer, sí, a nosotros eso está bueno, es como dicen ellos, o sea, es un público distinto. Nosotros de hecho armamos shows distintos para Revamp, es un telón internacional que serán 30 minutos, una cosa así, entonces armás un set contundente acorde a eso. Y bueno, para el show aniversario es un show extenso con dos vueltas que vamos a dividir dos épocas de la banda, digamos, en la primera y el antes y el después. Algunos covers, músicos invitados, amigos, eso. Y temas nuevos, cosas a estrenar, algún cover que nunca hicimos en vivo, también un cover de la primera época de Catarsis que nunca se llegó a tocar en vivo y que no tiene nada que ver con lo que hacemos. Cover. Es un autocover. No, no es una, sí, más o menos, no, es un cover de Sepultura, lo podemos decir, ¿no? Sí, porque lo está, vamos, sí. Que publicaste un video. Le publiqué un video con un fragmento. No, lo que pasa es que la idea era, nosotros cuando arrancamos antes de hacer Catarsis, 6, 7 años atrás, no sé, que nos empezamos a juntar, no había un plan definido de género y volcábamos, obviamente, las influencias, todos tenemos raíces y estamos orgullosos de ello. Entonces. No es roots el cover. No es roots el tema. pero no es roots. Tanto no vamos a decir. Pero que sepan que va en la primera vuelta del show. Con un invitado que fue el primer vocalista que tuvo Catarsis antes de llamarse Catarsis, un amigazo que estuvo 4 años en Argentina. Formó un bandón allá que a mí me encanta, se llama Before the Infection. Después tuvo, por motivos personales, tuvo que venirse y bueno, y está acá y nos va a dar el gusto de compartir ese tema con nosotros. Buenísimo. ¿Hay algo más para escuchar de Catarsis? Sí, tenemos un temita, el segundo del disco. El segundo. En realidad es el primero, digamos. Claro, la primera es una intro a distancia. Ni lágrimas ni rencor, que es el corte de difusión con el que tenemos el videito moviéndose por ahí. Feliz.
sería tu mano alcanzar y encontrar felicidad. Wow. Vamos a estar regalando dos entradas para este sábado 17 de mayo del show de Catarsis, de este aniversario. Para los primeros dos que publiquen en el Facebook o en el grupo de La Jaula, ¿cuántos años es que cumple Catarsis? Se van a estar llevando una entrada cada uno para ver el show de Catarsis. Imperdible. Vayan publicando que salen rapidito las dos entradas de este show. Que nada, que lo venimos preparando a full, como contábamos hace un rato. Así que esperemos que puedan ir y compartir con nosotros eso, que para nosotros es re importante, que es un poco la continuidad que por suerte hemos tenido. Y bueno, nada, la culminación de todo eso es que esa noche la gente nos acompañe y disfrutemos todos esa propuesta que se armó para eso, para disfrutarla, para, aparte de BJ Sala, es un boliche que está muy lindo, que está bien ambientado, que está, tiene buena capacidad, entonces, buen sonido, entonces todo eso aporta, que es lo que necesitamos, creo, hoy en día en la escena, ¿no? Es uno de los lugares que apareció que aporta realmente algo diferente y que está bueno que esté. ¿Entradas en puerta van a ver? Entradas en puerta van a ver, sí. Sí, la idea es que las haya entradas en puerta, es lo que se habló con la gente del local. La gente que tenga las entradas de Hábitat, tanto las 2x1 como las simples,
pueden quedarse con el papelito de Hábitat si quieren, o en la boletería les pueden pedir que les cambien por estas entradas que están bastante más lindas y quieren guardar recuerdos, y que aparte son stickers, son pegotines. Entonces, la verdad que están muy lindas las entradas, estamos hablando de eso fuera de micrófono, quedaron muy coquetas. Le metimos un poco de onda así para que estuviera bueno en general. Y van a estar tocando algunas bandas invitadas también. Tenemos dos bandas invitadas, y eso no lo habíamos mencionado y es importante. Se van a abrir las puertas a las 11, y la primera banda, que es Mornos Deception, va a estar arrancando alrededor de las 11:30. Está bueno que estemos todos temprano, es muy importante para nosotros que estemos todos temprano, porque justamente, como hablábamos antes, queremos disfrutar todos. Es una banda que suena muy bien, que son bastante nuevos, y que tiene una puesta en escena muy particular para lo que hay en Uruguay. Son 9 músicos arriba del escenario. Sí, muy complicado. No, muy instrumentado, desde coristas hasta teclado. Realmente vale la pena. Está bueno de ver. Así que está bueno que estemos todos temprano. Y después los amigazos de Subliminal, que los invitamos. Nomás supimos que se habían vuelto a juntar. Supimos que se habían vuelto a juntar y les pedimos que nos acompañaran. Y tuvimos la suerte de que nos dijeran que sí. Son unos muchachos de Maldonado que tienen un sonido moderno que está buenísimo y que aparte tenemos muy buena onda con ellos, así que bárbaro que hayan aceptado acompañarnos. Y que además se van, ya les pasa un chido, entonces se van después de tocar con nosotros a Argentina a abrir para Day to Remember y luego para Killswitch Engage. O sea que ¡opa! Sí, ¡opa! Dos shows internacionales, como ves, en el Teatro Flores. Así que ellos también están en racha y está buenísimo. Que se abra la cancha acá es lo que tiene que pasar. Buenísimo. Muchas gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias. Nos veremos el sábado 17 por ahí. Los esperamos. Serán a todos. Bienvenidos. ¿Qué tal el show aniversario? Vamos arriba, Catarsis. Brindamos el 17 entonces todos juntos. Brindamos. Se vale todo. Sí, sabe. Vamos a una pausa. Soy para algo que te causa diversión. Ganar, perder dentro de mi ser.